pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dependencia de Dios. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Job capítulo 40 verso 2. En todo hombre existe la sombra de un niño asustado. Recuerdos, dolores, heridas sin cerrar y quién sabe qué cosas mantienen cada vida al filo de un abismo de desolación. Por lo que en nuestras vidas siempre existe la necesidad de apoyarnos en Dios desesperadamente. Sin embargo, nuestra sociedad occidental ha sido arrastrada a un punto que no deja de ser un tanto curioso. Hemos acabado por determinar que la dependencia de Dios no es un signo de sabiduría, sino un síntoma de debilidad. Consideramos el éxito como la capacidad de valernos por nosotros mismos, sin la ayuda de nadie, y mucho menos la de Dios. Consideramos como éxito el simple hecho de tener dinero, poder o fama, sin contemplar si existe honestidad, generosidad, bondad o sabiduría, si hay amor, misericordia, honor, justicia o sinceridad, entre otras. Toda esa lista de cosas que siempre, aún hoy, han caracterizado a una persona íntegra y digna de ser considerada. Por lo que cuando se escucha, me entregué a Jesucristo, le pedí a Dios que guiara mi vida, automáticamente consideramos al tal un inútil, un fracasado, alguien que, claro, no fue capaz de hacer con su vida nada válido. No me extraña que acabara así. Pero esto es algo que tiene mucho que ver con la manera de entender el mundo desde un concepto moderno. En nuestro mundo hemos relegado la vida espiritual a la mera superstición, a ese lugar que solamente tiene que ver con la parte oscura de la espiritualidad. Sin embargo, cuando las cosas se ponen difíciles, buscamos la soledad y desde el trastero de nuestra alma intentamos encontrar aquel recuerdo del Dios de nuestra infancia, sabiendo que en ningún otro lugar existe el consuelo que nuestra alma necesita. Nuestro problema es el orgullo, afirman algunos. ¿El orgullo? ¿Pero qué pasa con nuestra envidia? ¿O con la ira? ¿O la incredulidad, o el egoísmo, o la lujuria, o la soberbia, o la mentira, o la idolatría? Seguimos. Nos constituimos enemigos de Dios hace mucho tiempo, y tras miles de años de trabajo, las mentiras del diablo han acabado por hacerse definitivamente un hueco en nuestro concepto de la vida, hasta el punto de dar más cabida en nuestro corazón y más credibilidad a las teorías del diablo que a las verdades de Dios. Y aquí estamos, impasibles ante la vida y en ocasiones en un vivir que no evoluciona desde que éramos unos adolescentes, en otras atascados en aquel momento de la vida en que todo se nos vino abajo y no pudimos extender nuestros brazos hasta sostener nuestras esperanzas, en otras simplemente enfadados con Dios porque nos sabemos débiles y necesitados, y en otras esclavizados por nuestras propias pasiones, sin ser capaces de ni tan siquiera articular palabra ante la autoridad que éstas suponen en nuestras vidas. Sí, contendemos con Dios desde nuestra arrogancia, desde nuestra gran ignorancia de quién es Él y desde la rebeldía que se genera en nuestros corazones al entender su autoridad sobre nuestras vidas. La autoridad de Dios, qué gran problema si no se quiere acatar, y qué gran bendición si entendemos la seguridad que supone para nuestras vidas vivir bajo su amparo y fortaleza. He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Job capítulo 40 verso 4.
Si para quien disputa con Dios ha lugar alguna palabra, esta es sin duda un buen principio. He aquí que yo soy vil. Reconocer nuestra condición y necesidad con respecto a Dios. Ese es el principio del camino que puede llevarnos a ser libres de nuestras cadenas. Esas cadenas que pintamos con los colores de moda para que no llamen mucho la atención, para que no desentonen con las de esas multitudes que miran con recelo a cada hombre liberado por el poder de la sangre de Jesucristo. Si relacionásemos el éxito con, por ejemplo, haber encontrado la libertad del alma, haber entendido la importancia que tiene la verdad y la justicia, o si hubiéramos comprendido la necesidad que el hombre tiene de vivir en comunión con Dios, o los beneficios que trae haber entendido nuestra condición de pecadores, si hubiésemos aceptado el pacto de la gracia que se nos ofrece en la persona de Jesucristo, comprenderíamos a cada hombre y mujer que hoy levantan su voz, no para contender con Dios, sino para proclamar las maravillas de su Dios. Detente y considera las maravillas de Dios. Libro de Job, capítulo 37, verso 14. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.